Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a este nuevo video y en el día de hoy vamos a escuchar la rueda de prensa del post partido del Cali 1 Nacional 0, así que vamos a escucharla. Creo que se nos ha cambiado mucho lo que nosotros hacemos en la cancha en los partidos anteriores. Todo pasa por el cristal que se mira y el que se analiza. Estábamos a 3 puntos de los primeros y hoy estamos iguales en puntos. Ante un rival que juega bien, que tiene muy buenos jugadores, que tiene un muy buen técnico, buen cuerpo técnico. Pero hoy mis muchachos supieron jugar este partido. Creo que fuimos merecidos ganadores. Y así como otras veces lo merecimos y no pudimos ganar, hoy sí ganamos. Johan, buenas noches. Usted también fue uno de los jugadores más destacados. ¿Cómo vivió el juego? ¿Qué análisis hace del comportamiento que tuvo el equipo hoy y qué le da esta clasificación? Hola, buenas noches. Bueno, sabíamos desde el principio que iba a ser un partido de proponer. El que tuviera más la pelota es el que iba a ganar el partido. Siempre salimos a lo de nosotros, a hacer lo que trabajamos en la semana. Hoy fue un partido muy guerreado, todo el mundo lo vio. Supimos mantener el resultado, supimos manejar el partido y bueno, muy contentos, tranquilos y siempre con esa humildad para seguir trabajando y seguir consiguiendo cosas en este campeonato. Pregunta a Marco Antonio Garcés de Fútbol Red. Profesor Alfredo Arias, ¿siente que Deportivo Cali recuperó en los últimos partidos el potencial que tenía en las primeras fechas y es fuerte candidato al título? Ganamos los 2 últimos partidos. Le ganamos a 2 equipos que ya prácticamente estaban clasificados. Cuando jugamos contra Equidad todavía no estaba clasificado. Logramos ganar 2 partidos que creo que también los merecimos ganar, pero en otros partidos que merecimos ganar no lo hicimos. Y esa era nuestra carga o nuestro castigo. Merecer ganar partidos y no los podíamos ganar. El objetivo era clasificar entre los 8. El año pasado se logró, se clasificó entre los 8. Ahora este año otra vez se clasificó entre los 8. Ojalá que el equipo esté todo bien, que estemos todos sanos, que estemos fuertes para enfrentar ahora las finales cuando toque. Pregunta Yaira Bonilla de Colmundo Radio. Pregunta para Johan Manuel Valencia. Johan, se llega en un buen momento individual y colectivo. ¿Para qué está el Cali pensando en esta recta final del campeonato? Bueno, nosotros siempre nos hemos trabajado para ser campeones. Siempre entreno, hacemos las cosas pensando en el objetivo que es quedar campeones. Y bueno, vamos paso a paso. El equipo viene bien, viene en alza. Venimos corrigiendo cosas y bueno, esperamos entrar de la mejor forma a las finales. Pregunta Camilo Arias de Familia Verde para el profesor Alfredo Arias. Profe, buenas noches, felicitaciones por la clasificación. Quisiera saber cómo se encuentran Jorge Arias, Gastón Rodríguez y Andrés Colorado, jugadores que vimos salir con molestias físicas. Muchas gracias. Sí, habrá que esperar un poquito más, 24 horas por lo menos, para poder ver un poquito la evolución de sus golpes y lesiones y también si hay que hacer algún estudio. Siempre hay que esperar ese plazo de tiempo. Algunos de ellos hoy tuvieron, lo dije antes del partido, tuvieron la valentía de pedirme jugar, de querer jugar cuando los consulté, aún sabiendo que no estaban al 100%. Pero este era un partido que querían jugar, todos quisieron estar en la cancha. Y bueno, alguno de ellos se sintió un poquito en el partido, pero por suerte tenemos compañeros que entraron y lo hicieron muy bien. Bueno, Deportivo. Bueno, gente, aquí como pueden escuchar, esta fue la rueda de prensa. Pues no larga ni tampoco corta, pero una rueda de prensa que le preguntaron al técnico y a Kevin Velasco sobre el partido que hoy se ganó hace unos instantes. Cali 1, Nacional 0. Pero hay que algo que sí destacar. El Cali, pues sí, le ganó al Nacional, pero no hay que desmeritar tampoco la victoria del Cali, porque no, es que no, el Nacional no mete el equipo pesado, porque está pensando más en clasificar a Libertadores que la Liga está clasificada. Pero Cali, bueno, yo como hincha
Cali, como fanático del Cali, bueno, Cali ganó, se lo merece. Yo antes de lo dije, Cali gana 1-0. Se dio el resultado, se ganó. Pero si el Nacional hubiera metido, no hubiera sido clasificado, mete el todo al 100% de su titular, el Cali lo hubiera visto negra, más negra aún todavía. Se corrió con fortuna de que ya está clasificado Nacional, tenía que cortar parte de Libertadores, entonces. Menos mal, nosotros ya nos clasificamos así, pase lo que pase, perdamos, ganemos, empatamos, ojalá no perdamos. Un empate contra Millos, en el último jornada no estaría mal para quedar como casi serie y ojalá, pues, nos clasifiquemos y nos vayan en el torneo todos contra de poder llegar hasta unas instancias finales, la final, por ejemplo. Y pues ya que no tenemos ni Libertadores ni Copa América, podemos ya centrarnos 100%. Y también, como dicen, hay que esperar a esos tres jugadores que lesionan a Gastón Rodríguez, que salió con molestias en el hombro, Colorado que se veía como mareado, como ganas de vomitar, algo que es como de pronto una gastritis o algo así ya, o un reflujo y listo, se soluciona. Lo del Colorado no me preocupa, no me preocupa que una semana y dos días, tres días, ya para el juego ya está bien. Lo de Ángelo sí me preocupa porque fue... Pisó el pie y como que le dolió la rodilla, uno no sabe, puede... Sí, puede ir caminando así suavecito, pero hay que esperar, como dijo Arias, 24 horas para poder seguir, 24 horas para poder ver qué hay. Y pues ya les traeré las noticias de ver cómo evolucionan todos los jugadores. Y pues, buen trabajo, amores, y tuvo algunos errores, algunos respiro. Ese, y también una roja polémica, porque es que si Ángelo, que iba a hacer el gol, el último jugador de Nacional, le hace la falta, pues... ¿Era roja o no? Déjame en los comentarios si todavía con el reglamento de actual es roja o no merita para roja, o ciertas ocasiones sí merita para roja, pero es que no es una clara ocasión de gol. Así que para mí, hinchas del Cali, los están viendo de pronto en Nacional, dime si era o no roja del jugador, porque para mí era roja. Y hay algunas tarjetas amarillas, que aquí por ejemplo todavía no se ve como en Europa, que sacan tarjeta amarilla, bueno, no jugó el siguiente partido, ya el último de todos contra todos, y ahora sí que no se ha hecho, pero si estuviéramos en Europa ya dirían, no lo puedes hacer, porque si lo haces, te pueden hasta sancionar hasta tres fechas de sanción han dado a los jugadores europeos por querer sacarse una amarilla y estar limpio para tal partido. Así que pues, hay que esperar cómo evolucionan los jugadores, cómo enfrentamos la última fecha, ojalá seamos KS de serie, y buena suerte a todos los equipos, a los 8 clasifique, que vamos con todo, estamos presentes. Cali dijo presente en los 8, no se fue, se quedó, ya está líder con otro Diego Nacional. Así que gente, muchas gracias por llegar hasta el final del video, no olvides como siempre like, comentario, suscripción y mis redes sociales acá abajo en la parte de abajo de la descripción de este video. Campanita, porque es muy importante, porque eso te avisa cuando estoy subiendo un video nuevo como el que estoy subiendo hoy. Y ya saben, suscríbete. Y desde aquí les mando un gracias de corazón por llegar a la cifra de 300 subs. Sé que para algunos dirán, bueno, 300 es poquito, no mucho, pero para mí es mucho. No esperé tener tanto apoyo con esta serie. Y vamos por más gente. Vamos por más gente. No se suscriban. Más leen al botón de like. Comenten, suscriban. Comparte el canal con tus amigos. Con el vecino. Con el pro. Con el que sea. Yo más. Digo, uy, se suscribieron. Ahora sí lo prometió de deuda. Le traigo videos nuevos. Y cada vez lo voy trayendo más videos nuevos. Más videos nuevos, gente. Así que, pues nosotros nos encontramos ya por una próxima ocasión. Adiós.